opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Así es, ahora la doctora Marta Singer Sochet, analista política, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos presenta su comentario sobre los retos del Instituto Nacional Electoral para implementar el Plan B. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, como dicen ahora. Pues sí, efectivamente, ya tenemos una nueva composición en el Instituto Nacional Electoral, ya está completo el equipo, digamos que de los liderazgos, de los consejeros, de las consejerías, y pues ahora toca el turno a recomponer, pues por lo pronto, las vacantes que tienen espacios de operación muy importantes, y para eso habrán de tener que ponerse de acuerdo en muchas cosas los y las consejeras que forman parte de este importante órgano. Van a tener que trabajar en dos pistas, obviamente. La pista de pensar qué va a ocurrir si hay un plan B, si comienza a operar de un día para otro. Y no va a ser la primera vez que el INE tenga que ponerse al corriente en muy poco tiempo. Hay que recordar que en épocas previas, el INE estuvo descabezado un buen rato, no se lograban poner de acuerdo los partidos en decidir las personas que iban a ocupar las vacantes, y la presidencia del instituto se definió apenas a unos cuantos días de que iniciara el proceso electoral federal. Algo así va a ocurrir ahora, y muy probablemente de un momento a otro se tomen decisiones y haya que hacer cambios sustantivos. Mientras tanto, no tienen muy fácil la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral la tarea de nombrar al secretario ejecutivo. Y es que, cada una de las consejerías, cada uno de los consejeros, las consejeras, tiene su propia visión de las cosas, y seguramente, pues, de cómo se llegue a esos acuerdos dependerá la correlación de fuerzas al interior de la institución hacia adelante. Ojalá que las decisiones que tomen en el INE sean transparentes y, sobre todo, rindan cuentas a la sociedad. Es importante que una institución que se supone está llamada a representar a la ciudadanía, a actuar para que la ciudadanía tengamos un espacio pleno de participación política, sobre todo en términos electorales, pues contemos con el mínimo de información sobre lo que ahí adentro ocurre. Las decisiones que se toman pues tras bambalinas, en lo oscurito, en nada abonan a el proceso democratizador. Y por otra parte, pues seguramente estarán también sujetos a las presiones de los partidos políticos que ya están también disputando en el poder legislativo sus derechos de piso, tratando de pues limitar la acción tanto del Poder Judicial como del propio INE, que según estas organizaciones pues se han entrometido en su vida privada. Y los partidos políticos se olvidan que su vida no es privada, que son organismos públicos, y que las instituciones electorales, tanto el Tribunal Electoral como el propio Instituto Nacional Electoral, están ahí también para hacer valer los derechos de los miembros de estas organizaciones, que finalmente son de todos y de todas, porque somos todos quienes abonamos a través de nuestra contribución económica a su sobrevivencia. Entonces, está en el aire este debate que, insisto, si fuese público,
si estuviera abierto a la ciudadanía, si fuera un debate con plena rendición de cuentas, entonces habría seguramente más oportunidad de defender instituciones que a la vez hagan valer derechos de la ciudadanía y no de unos cuantos, señalando que unos cuantos en este caso también pues son los partidos políticos. Muy buenos días a todas